Muy buenos días, familia. Hoy día 12 de noviembre. Hemos pasado una noche bastante movida. Mucha lluvia, granizo, viento y está lloviendo, con mucho viento. Me da que hoy Ámsterdam no va a ser. Vamos a desayunar y a ver qué nos depara el día, pero queríamos visitar comida callejera aquí en Ámsterdam. Y va a ser que no sabemos. 10:30 de la mañana, se ha hecho tarde el día, pero tenemos que pensar qué vamos a hacer. Primero vamos a desayunar, ducharnos y decidimos ahora. Bueno, familia, grabo así porque no quiero que se me moje la cámara. Nos vamos, aunque llueva, nos vamos. Nos vamos porque no vamos a estar aquí encerrados. Así que hace frío, hace lluvia y alegría. Bueno, comienza nuestra ruta de comida callejera y empezamos en un sitio que nos hizo gracia ayer, que hemos visto que está la comida metida como en buzones y vamos a probar una croqueta y mirar qué simpático es la cosa. ¿De qué es esta? Se paga con la tarjeta, aprietas ahí, abrió tu puerta. Bueno, pues nada, A ver. vamos a probar la croqueta. Caliente. O sea, está buena, ¿eh? No, no, prueba, la prueba. ¿Qué más? Como de papa. Está buena. La verdad está buena. Está calentita. Tenemos tu hamburguesa y de hamburguesa de pescado. Hamburguesa. Pero no Todo sé qué es. fritanga por todos lados. Bueno, pues hemos llegado al mercado de la comida. Con lluvia y todo no paramos. Bueno, lo vamos a mostrar porque el día no está para estar en este sitio. Así que a ver qué probamos rápidamente. Uno. ¿Separado? Señor, uno. Sí, separado, por favor. Ey, nos dan para probar todo aquí. ¿Qué tal? Muy buena, prueba tú. ¿Dónde es España? Málaga. ¿Un cachito de Fuengirola? Pues ah, yo lo mira. recibo. Marbella, oh, mejor Puerto Manos. A ver, ¿qué has pedido? He pedido pollo con salsa de cacahuete. A ver, enséñame. ¡Pollo! Pollo. Hello, sir. A ver, ¿qué tal? Tú sabes que en Holanda usan mucho la salsa cacahuetes, ¿no? No sabía. Para comer, sí. Pero bueno, ¿eh? Tres pinchitos de pollo con salsa de cacahuete. 3,50. Bien, está muy bueno, la verdad es que, y aparte que la gente es súper simpática, hablan español, están ofreciendo pollo a todo el mundo, así que se van a quedar sin pollo rápido. Bueno, pues tenía un sabor bastante rico, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. El sabor a crema de cacahuete, sí. riquísimo la A, boca. A nosotros que nos gusta mucho el cacahuete, bueno, vamos a seguir viendo y probando. Bueno, aquí en Holanda, en general, se come mucho la anguila. Aquí está. Huele un poco fuerte, la verdad, pero es el pescado que se come aquí. Yo no lo voy a probar, la verdad. Contiene de patata y queso feta, de espinaca y queso feta, 4 euros. Thank you. Mira A qué ver. rico. A ver, vamos a probar de papa y de queso. Algo peculiar, no sabemos si es típico holandés, pero bueno, estaba en el mercado, así que. Como no hemos probado nunca, está bueno. Una especie de Vietnam, pero tiene papas.
Y las papas tienen como tomate. Está bueno, mira, pruébalo. 4 euros. Y es grandecito. No sé si te llenas, pero por lo menos pruebas cosas de aquí diferentes. ¿Mol? ¿Tú de qué lo quieres? A mí me gusta el de allí, uno chiquitito. Bueno, momento probar cosas verdes. Este está bueno. Ya ves, mío. También. 1,50 € y 1,50 €. 3 euros los dos, ¿no? Sí, muy bueno, ¿eh? De verdad. Muy bueno. El mercado tiene una poca de variedad de todo un poco. Ropa, comida para comer ahí, dulce, artesanía, de todo. Nosotros nos hemos venido exclusivamente a probar la comida. Hemos encontrado 3 stands, así que nos han gustado más. Estaba muy bueno. Y nos vamos ahora para el centro nuevamente, porque nos quedan por lo menos 25 minutos a patita. Por mí, one tradicional. ¿Y tú? Yo quiero... Okay. For me, Della. Yes. 3 euros, please. Thank you. No. Thank you. You're welcome. Mira, este es el bollo que dice que es tradicional, porque me da que trae como pasas, que tiene buena pinta, también. Y este es el mío, que pensé que no me iba a poner azúcar, pero me han puesto. Está bueno, ahora. Menuda bomba. Esto es calórica, calórica. Cuidado, esto es como un churro, pero todo aquí en masa. Vaya, esto Logan se va a poner así ahora. A ver. ¿Ves? Tiene más, tiene, mira, para que vean cómo es dentro. ¿Ves? 1,50 €. Tengo que estar llena de azúcar, ¿no? Volvemos a aclarar que nuestro canal sí es de comida saludable, porque es Copper Fitness Food, pero ya hemos dicho que cuando viajamos tenemos que comer de esto. Cuando no viajamos a sitios diferentes y estamos cerca de España, nos veis que cocinamos mucho en la autocaravana. Y anoche comimos crema, ¿eh? ¿Qué hice yo? Bueno, después de nuestro día de probar, degustación y todo, hemos tenido un problema. No es un problema, sino que el mercado estaba a 4 kilómetros y después queríamos ir a probar la tarta de manzana más famosa de aquí de Ámsterdam. Pero estaba para el otro lado y con la lluvia y que no hemos mojado todo, pues hemos decidido que la tarta famosa de manzana, que a mí especialmente no me gusta las tartas de manzana, pero habría que ir a probarla, la vamos a dejar para la próxima vez que vengamos, ¿no, Belén? Sí. Pero bueno, hemos probado varias cosas de aquí, curiosa. Nos quedaría el gran cono de patatas fritas que... ¿Te lo vas a comer ahora después? Yo creo que no me lo voy a comer. Si lo compro es por probarlo, por enseñarlo, pero es que hay cola y todo para comprar el cono ese de patatas fritas. A mí las patatas fritas o papas fritas, como digo yo en Canarias, no es una de las cosas que más me atraiga. Pero si hay que probarlo para enseñarlo, no lo sé. ¿Tú qué dices, Belén? Que ya vemos. ¿Listo? Eucalipto. Bueno, muchos nos preguntan que vayamos al Barrio Rojo. El Barrio Rojo lo tenemos justo aquí detrás, pero hemos ido. Pasa que no se puede grabar y tampoco lo queremos grabar porque pensamos que no es un contenido que podamos meter en nuestro canal, que lo ve mucha familia. Entonces, aclarar, el Barrio Rojo, hay la zona de Barrio Rojo que conocen todos, pero también está la zona de que se puede ir con niños y con todo, porque es una zona de bares y todo que nos encantó. Nosotros nos ha encantado todo lo que es el Barrio Rojo en general por las luces y demás. Sobre todo la parte de las buenas tiendas, los sitios de comida, aunque son todas comida chatarra, pero está bien. Y luego la otra zona también está bien visitarla, pero eso los adultos nomás. Así que nada, que eso, que los que nos preguntan lo hemos visto varias veces y es interesante y todo y nos ha encantado porque tiene mucha vida, pero no va a salir aquí expuesto. Así que los que queréis ver, mirad el otro canal. Que hay muchas tiendas que hacen gofres y magdalenas así raras. Ahora se las enseña Pablo. Vaya, muy, muy saludable no es, pero es muy curioso cómo se ven los escaparates llenos de comida. Ya me he comprado mi regalo de Navidad por adelantado y mi cumpleaños y todo, así que ya no gasto más, ¿eh? No gasto más. Mira, me han dado mi bolsita y todo, ¿eh? ¿A ti te darán una así? Voy a pedirme.
A ver, ¿qué te compraste? Es que aquí, con tantas tiendas guapas, le da uno de gastar y gastar. No, yo... ¿y tú estás obsesionado últimamente con las botas y las zapatillas de montaña? No, un momento. Yo había decidido que no quería comprarme nada en este viaje y no gastar por gastar. Y al final, lo llevo mal, ¿eh? Ya está finalizando nuestro paso por Ámsterdam. Así que aprovechando que es nuestra última noche, les vamos a enseñar unas imágenes de noches de Ámsterdam, que la verdad es que merece la pena. Sobre todo en esta época porque están las luces, no sé en otra época. Y así que nada, vamos a ello y ya vamos a despedirnos. Vamos a despedir la noche de Ámsterdam comiéndonos un cono típico de aquí. ¿Y por qué decimos que es típico? Porque siempre que pasamos por esta calle esto está lleno de gente, mira la cola que hay. Y es típico porque va todo el mundo con el cono ahí y untando la papa. Aunque no nos guste comer tanta porquería, pero cuando es típico hemos dicho que hay que probarlo. Aquí la papiña, vamos a probarlo. Le hemos pedido salsa de cacahuete, no sé yo. Está curioso. ¿Tiene fama por algo o no? Yo creo que la fama realmente es ir con el cono, las papas y ponerle la salsa, porque como hay salsas tan raras que normalmente no les pondrías nunca porque le pones mayonesa y ketchup a las papas, creo que es por eso y por el ir con el cono así. Pero bueno, este es el sitio, gente. Aquí donde está todo el mundo, aquí justo detrás de del barrio rojo, aquí, no te olvides de pedir tu conito de papas. Bueno, familia, mirad qué hora es, que no mentimos. Hacienda y mirad qué hora es. 11:45. 11:45. Y aquí estamos todavía, que no hemos terminado el vídeo. Hoy ha sido un día de comer y probar. No penséis que hemos comido mucho tampoco. Y de andar. Y hemos andado hoy. Pero no hemos comido nada, sí hemos compartido todo lo que por eso, que no me quiero liar mucho. Que hemos andado hoy un montón. Que Ámsterdam es de bicicletas, pero nos ha gustado andarla. Estos tres días que hemos estado aquí, también nos ha gustado andar en bici, pero por Belén, por el tema del embarazo y porque la gente aquí va un poco loca. Bastante. Hemos decidido. No andar mucho en bici, solo para transportarnos desde el área hasta el centro. Y aparte porque encontramos un sitio ahí resguardado en un portal. Nuestras bicicletas no son comunes aquí. Aquí todo el mundo va con un mismo tipo de bicicleta. Y sí es verdad que se desentonaban un poco y teníamos miedo de ir a cualquier lado, aunque vamos con buenos candados y tal. Pero para evitar problemas preferiríamos ir andando a todos sitios, que al final... a nosotros nos gusta andar mucho y nos ha gustado verlo así porque como vamos grabando, parábamos, mirábamos, grabábamos, sacábamos fotos y todo. La pena ha sido la lluvia, el frío, es más, sigue lloviendo, no va para llover y aparte hay un viento flipante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ha hablado Belén hoy un montón, ya no quiere hablar, está cansada. Suscríbete al canal, dale a me gusta, comparte, pásate por nuestro Instagram para que veas nuestro día a día. Y mañana igual no hay vídeo. Bueno, sí va a haber vídeo, pero va a ser un vídeo que hablándoles, nada más de algunas cosas. Porque mañana queremos descansar. Familia, están siendo muchos días, muchos vídeos diarios, mucha edición, mucha calidad de vídeo. Y queremos estar tranquilitos juntitos. Un día vamos a... Porque no vamos a salir por ahí, así que vamos a tomárnoslo de descanso. Habrá un vídeo, pero será que lo tendréis que ver mañana. Vale. Así que nada, familia, que gracias por todos los nuevos suscriptores. Gracias por seguirnos. Gracias por comentar.
pedimos disculpas porque no nos da tiempo a hacerlo todo. Si no os comentamos los comentarios y le damos al corazoncito es porque hemos leído. Y que no me lío más. Que buenas noches. Adiós.